Hoy os traemos la última evolución del LP610-4. No podría pasar a llamarse LP640-4 porque esta es la nomenclatura que recibe el performante anterior, así que simplemente Huracán Evo. Dos versiones para esta edición, la tracción trasera con 610 caballos o la tracción 4 con 640. También hay cambios estéticos, sobre todo en la parte frontal, mucho más agresiva la del 640-4. Como su propio nombre indica, el Huracán Evo no es más que una evolución de su predecesor. Es la misma genética, el mismo ADN que traía el Huracán Evo, pero esta vez mejorado a nivel eficiencia, tecnología y diseño. En la parte delantera encontramos un pequeño cofre portaobjetos, por llamarlo de alguna manera, porque no llegaría a ser un maletero como tal, por la capacidad que tiene. Y encontramos la etiqueta de color, en este caso verde Selvans, que es uno de los colores más exclusivos que hay para este modelo. En combinación con el color de la carrocería, encontramos unas enormes pinzas con frenos carbocerámicos verdes a juego con la carrocería, tras unas llantas de performante y unas costuras interiores que ahora veremos un poquito más a fondo cuando nos metamos en el interior. En la parte trasera también se denota esa evolución con respecto al 610. Si os fijáis, la parte central viene mucho más elevada de lo que venía antes y el difusor viene en color de la carrocería. El resto de partes también se ha intentado mejorar la eficiencia aerodinámica y la refrigeración del motor. Vemos algo ya típico en Lamborghini, el portón trasero con cristal Vista, que deja de ver el V10 atmosférico de este modelo. Me atrevería a decir que este V10 naturalmente aspirado tiene uno de los mejores sonidos del mercado, y es que el rugido de Lamborghini sigue siendo tan peculiar como siempre. Otra de las evoluciones que tiene este modelo, aunque no menos importante, es que la maneta se abre para facilitarnos el acceso en el momento que abrimos el coche. Una vez dentro de este Huracán Evo, si algo predomina en la marca es el hexágono. Y es que encontramos hexágono por todas partes, tanto en las costuras de los asientos como en las inserciones interiores, en el fondo de la pantalla, tanto en la pantalla principal como en el Virtual Cockpit, incluso hasta en las rejillas del sistema de sonido Sensonum. Este símbolo, este recuerdo al hexágono, viene porque el carbono, que es el material más utilizado por la marca, tanto en este modelo como en otros superiores, es el número 6 de la tabla periódica, es el sexto elemento de la tabla periódica, con lo cual utilizan este símil en todas las partes que podemos encontrar. Bueno, y tal y como os decía antes, la configuración interior también va a juego con el exterior. Así como lleva las pinzas en verde, lleva las costuras interiores en verde, tanto la línea principal del asiento como el costureado, tanto en puertas, techo, que ahora os mostraremos un poco el interior del techo, que viene totalmente en cuero, con los hexágonos, como os he comentado antes, costureados en la parte central. Volante de alcántara, en fin, incluso el carbono forjado hace de este coche que sea mucho más técnico, mucho más evolucionado con respecto a modelos anteriores. La distribución del interior de este coche sigue siendo la misma que su predecesor. Lo que se ha incorporado ahora es una pantalla táctil. Como podéis ver, podemos manejarnos por distintos menús de manera táctil y además incorpora Apple CarPlay. Simplemente lo conectaremos a través del USB que lleva en la parte trasera y podremos disponer de la pantalla de nuestro teléfono proyectada en la pantalla central. El resto de distribución sigue siendo lo mismo, mandos de ventanillas, el sistema del lift delantero, el desconectador del ESC, sensores de aparcamiento, el start-stop, en fin, la botonera sigue siendo la misma que los anteriores, el sistema de arranque sigue siendo el que ya conocemos de Lamborghini, uno de los mejores del mercado para mi gusto, y la caja de cambios en el mismo sitio que venía en modelos anteriores, con lo cual la distribución sigue siendo la misma, pero un poquito más evolucionada a nivel pantalla. El sistema de lift delantero es algo prácticamente obligatorio en un deportivo como este, y es que si os fijáis, la altura que sube es considerablemente alta como para superar cualquier obstáculo o cualquier entrada a parking que se dificulte. Sin duda, una evolución más que apetecible, y es que si el primer Huracán ya era bueno, ¿por qué cambiarlo? Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle like, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo.